Good evening, class. Good evening. Good evening. How are Good you night. today? Good evening. I'm fine, thank you. I'm good. How are Excellent. you? I'm good. Oh. Happy? Happy because today we're gonna start Yes. our new classes. Yes, I happy. Excelente. Por aquí veo algunas caritas, algunos nombres ya. Good Okay. evening, teacher. Hello, hello. You remember me? Ricardo, who's talking? Jorge. Oh yeah, Jorge. Yeah, I do. Here we are. We're expecting for like 30 students. Estamos como 30. Hey, we have a cat that's a student. Hey, what's his name? Your name is Mickey. Mickey, is a she or a he? It's a cheer. It's a she. Yes. It's a bilingual cat. Yes. Good. We're starting a couple of minutes, okay? Well, right now it's time. Vamos a hablar de generalidades, okay? Y pues, por supuesto, we're going to start classes today, okay? This is module three, right? Así que, less Spanish and more English. Así está la cosa, ¿verdad? Poco español y más inglés. Well, my friends, let's start. Let me see. Here it is. Okay, let me know if you can see my screen. Yes, I see. All right. Pero esto, por aquí está la cosa. Okay, here it is. Okay, my friends, welcome to your class, your first class. This is module three. Beginners module three. And this is my name, Victor Hugo Martinez. I'm gonna be your coach, your teacher, or trainer in this module. Okay. This is a little bit about me. Okay. You see that picture? That's me. Okay, that's me. Ok, un poco de mi formación académica, pues tengo pues nivel avanzado, pues también por ahí saqué la licenciatura en ciencias de la educación, especialidad en idioma inglés específicamente, ¿verdad? A lo cual me he dedicado por más de 15 años. Así que pues ya tengo ratito de andar haciendo esto que me gusta mucho, que es enseñar. Y pues al igual pues el idioma inglés que a mí me fascina, ¿ok? Así que ese soy yo, es un poquito de mí. And that's me. So, well, my name is Victor Martinez, I'm 54. I've been teaching around like 16 or 17 years. Teaching also, I teach carpentry and other things, so I like to teach. I have two daughters, and I would say that I am 54. Well, I like to cook, read, listen to music, and go out with friends. Es un poquito de mi persona. All right.
Muy bien, chicos, vamos a hablar de las generalidades, pero van a disculpar que les hable en español, ¿verdad? Porque esto de las generalidades está en español y tienen que quedar bien claras. Primero, pues, espero que todos tengan acceso al WhatsApp Group. ¿Todos lo tienen? Mándenme una reacción ahí. No, teacher. Yes, teacher. Va. Ok. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a copiar el enlace y lo vamos a mandar al chat de la reunión. Y a usted ya va a tener acceso. Ok, ya ahí está. Okay, teacher. Ok, ahí se unen por favor los que no se han unido. WhatsApp Plus, ¿y por qué WhatsApp Plus? Bueno. Ok, no, en WhatsApp normal, ¿verdad? WhatsApp normal. Muy bien, continuemos. Va, ya tienen el enlace ahí. Y para los que van entrando tarde, pues les vamos a hacer recordatorio de nuevo, ¿de acuerdo? Ok, so let's continue. And let me see. Ok. Bueno, vamos a hablar un poco de las tareas y evaluaciones. Ustedes ya saben esto, ya cursaron dos módulos. Ustedes saben de que tienen fechas, que hay un porcentaje que cubrir y que la presencia de ustedes es bien importante. ¿Verdad? No menos del 80%. Eso quiere decir que no, por eso voy a faltar unos 2 días, ¿no? O sea, es bien importante. Recuerde que si usted falta una clase, viene descontinuado la siguiente. ¿Verdad? Así que, por favor, trate la manera de pegarse pues al horario y pues a la responsabilidad, más que todo, usted como la persona que quiere aprender y desea pues que es pues todo le salga, ¿verdad? Así que también recuerde que puede adelantarse a los contenidos. Eso es una gran ventaja si usted se adelanta. Si tiene problemas en las plataformas, ya saben que pueden pedir ayuda a los asesores, ¿verdad? Y también entre ustedes, esto es bien importante, entre ustedes ayúdense. Porque a veces por un carácter que no digito, un apóstrofe, una mayúscula, una minúscula, ya no sale el ejercicio, no nos sale bien. Entonces esto es así. Tenemos que ayudarnos. Bueno, también habla del material de apoyo. Yo suelo compartir más que todo en WhatsApp material de apoyo, algún listadito de verbos, algún tutorial, algún librito, ¿verdad? De gramática, algo, cosas así que a ustedes le sirvan en este módulo y en módulos venideros para que usted pues tenga material, ¿verdad? Tenga material de apoyo. Vamos a ver otra cosita. Vamos a ver lo de las tareas y evaluaciones. Ya se sabe, esto ustedes ya lo saben de memoria. Semana 1, sección 1, sección 2. Semana 2, sección 3 y ya viene el primer examencito. Quiero ver el mensaje ahí. Ok, muy bien, Carlos. Excelente. Y recuérdole a los compañeros que van entrando de que si no están en el grupo de WhatsApp, ya les envié el link al WhatsApp, perdón, al chat de Zoom. Bueno, decíamos semana 3, sección 4 y semana 4, sección 5 y en final exam. Creo que hasta ahí vamos bien, ¿verdad?
normas de convivencia, mantener el botón en silencio. Por favor, en silencio, a menos pues que haya un intercambio de opiniones o preguntas, pues usted, claro, pues estamos aquí para aclarar dudas y cuestiones de pronunciación, algo que necesito yo que me expliquen, ¿verdad? Entonces, claro, ahí vamos a hablar. No olvide de digitar su nombre completo, como aparece en DUI. Cámara encendida, a menos que pues estén lloviendo gatos y perros, como dice en inglés, una frase idiomática es, It's raining cats and dogs. Cuando alguien dice eso en inglés es porque es una lluvia fuerte, ¿verdad? Nosotros aquí decimos sapos y culebras, ¿no? Pero ellos dicen it's raining cats and dogs. Ok, muy bien. Participación, debe ser participación activa, ¿ok? O sea, don't be shy, no tenga pena. Cuando hagamos los breakout rooms, o sea, nos agrupemos, participar todos y ayudarse. Es de mucha ayuda. Trabajar en grupo porque hay compañeros que ayudan a otros, se aclaran dudas también a veces, ¿verdad? Se aclaran dudas y es muy buena la participación en grupo, ¿ok? El uso del chat, por favor, el chat, siempre usémoslo, ya sea WhatsApp o el chat de Zoom. Levante la mano también cuando tenga alguna duda, por favor, usted allí, ¿verdad? Y algo bien importante, pues mantener respeto, ¿ok? Mantener respeto entre todos. ¿Okay? Yo sé que aquí hay personas que vienen de trabajar, vienen cansadas, pero vienen con esa gana, con ese deseo de aprender y de aprovechar su tiempo. Una hora, ustedes ya lo notaron, pasa rapidísimo. Cuando venimos a ver, we're saying good night, goodbye, y ya. Y nos quedamos como, híjole, mano, me hubiera sido más tiempo, lastimosamente no lo pudimos hacer. Así que, de mi parte, pues esperen total apoyo, ¿verdad? En estas 16 jornadas que vamos a realizar. Ok, let's continue. Wow. Voy a retroceder y voy a decir. No sé si en el módulo anterior ya ustedes les pidieron sus profesores que abrieran sus cámaras todos y vamos a tomar una captura, ¿verdad? Le tomo un par de capturitas porque nos piden de esa manera como dar veracidad de la asistencia. No hay mejor prueba que usted con su cámara abierta. Eso es ¿y de dónde? Pues si usted ahí estaba, ahí sale la foto. Ok, así que y en su momento yo le voy a pedir a usted que abra su cámara y pues sonría, ¿verdad? No me va a salir ahí serio, usted tiene que estar feliz, ¿verdad? Porque la foto es gratis, ¿verdad? Así que ahí vamos a estar tomándonos fotos en todas las sesiones. ¿Ok? En todas las sesiones. ¿De acuerdo? Ok, let's continue. Estas cosas ustedes ya las saben, pero pues hay que darle lectura. La asistencia ya sabe que es el 80% mínimamente. Avance y desarrollo de la plataforma de aprendizaje como se le pide. Ahí se le va, en el grupo le mandan a usted cómo debe, como los tiempos, ¿verdad? Los tiempos. Semana 1, tal cosa. Semana 2, tal cosa. ¿Verdad? Inicio de clases today. We start classes today, right? And we're gonna end on the July the 13th. Ahí vamos a terminar. ¿Ya?
Los horarios establecidos, ya sabe usted, from 8 to 9, 60 minutes. Voy a tratar yo de ser lo más exacto posible, porque a las 9 debo de que ingresar a otra clase. Así que por ahí me van a ver como quien dice, ya, ¿verdad? Goodbye, si me ven así como que algo, que ya tengo que irme, eso, así. Pero vamos a tratar de hacer la toma de asistencia lo más rápido posible o calcular ese momento, ese tiempo. Ya saben, tener cámara encendida, la duración de 60 minutos, trabajar ejercicios en plataforma de clase y pues ahí va a obtener usted su diploma. ¿No hay preguntas hasta acá? No, ¿verdad? Usted ya quiere comenzar a, ¿verdad? Ya quiere, ya. Como dijo Guns N' Roses, just a little patient, ¿ok? Just a little patient, yeah. Vamos y sigamos con la otra slide. Ya casi comenzamos la clase, permítanme. Sí, hombre, ahorita viene lo bueno. Bueno, ya les expliqué lo de las capturas. Vamos en este, no, después de este ejercicio. Okay, I just want to see how many people. We have 23 y tengo 30. 30 inscritos, solo hay 23. Y creo que está en el 23, voy yo también. Muy bien. Okay, my friends, let's start. And we're going to start with. Ahí estamos. Mire, can you see my screen? Yes, I can. Excellent. Hey, excellent. Yeah, all right, good, good. Okay, my friends, today we're gonna talk about months and dates. Okay, so what are you going to do? This is present, future with going to. Okay, vamos a estudiar going to también, right? But first, we need to know the pronunciation of the month of the year. ¿Tendría algún voluntario que me quiera mencionar los meses? Yes, teacher. Ok, veamos Bueno, ahí. Vamos a ver, lady vamos. before. Lady first. Ah, no quiere la chica. Bueno, vamos a ver. Entonces, ahí está, Edith. Vamos, Edith. Okay, amos, January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Very good. Thank you, Edith. ¿Quién era el otro? ¿Era Ricardo o quién era? Carlos. Carlos tiene. Carlos has raised his hand. Okay, Carlos, go on, please. Okay, the days. First, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, tenth, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th, 28th, 29th, 30th, 31st. Thank you, Carlos. Very good. Thank you. One more participation y luego vengo yo, okay? No more? Come on, don't be shy, don't be shy. Participate. Hablamos de participación. Participate. And that's good. If we don't practice, no more? Okay, entonces voy yo. I'm gonna send an audio to the group. Porque de esa manera vamos a tener retroalimentación, okay? We're gonna have feedback. I'm gonna start with the month of the year.
January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Ahora vamos a explicar un poquito. Cuando yo digo enero, digo January, ¿ok? Ahí hay cuatro sílabas. Mire, January. Yo lo hago así pausadito, ¿verdad? Pero no vamos a hablar, no vamos a ir a hablar así, va. January, no, no. Yo le hago esa partición de sílabas para que cuando usted lo pronuncie, lo haga correctamente, ¿ok? January. February. Así que, January and February, they both have four syllables. Ambos tienen cuatro sílabas. ¿Ok? Sí, así que January, February. El siguiente is not that difficult. O sea, March. March. Y luego tengo April. April. Esa I que usted ve ahí es silenciosa. La I es silenciosa. Así que es April. De la R me paso a la L de una vez. All right. April. ¿Cómo se escucha? April. No digo April, ¿verdad? Eso no, eso ese es un change, ¿verdad? Sí, April es un change. Eso no lo haga, ¿ok? ¿Ok? Así que este día nosotros vamos a estar haciendo los change en un lado y que se vayan los, ¿ok? Los errores que, o sea, claro, se vale, estoy aprendiendo, se vale, estoy aprendiendo. Pero por eso usted tiene sus instructores, sus profesores aquí en la academia, ¿verdad? Somos varios y somos buenos, ¿verdad? Ok, good. All right. Luego tengo May. June. Esa E es silenciosa también. Digo June, la E no suena. All right. Luego July, ahí sí, mire. Ay, no, ¿cómo esa guay se... se pasó ahí, no sabemos y no nos tiene que causar trabajo eso, all right? Pero you like August, 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 September, September, ¿ve? Independence for Salvadorian people, Independence Day, ¿ya? Yeah? All right. October, October, la segunda O es como una U. October, October. Y los últimos dos meses, November and December, are very chiche. All right? Yeah? Everybody happy? Ahora sí? All right. Entonces, digamos ahí, con sus micrófonos cerrados, ok. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, and December. Pan con pollo, ¿verdad? December, tamales, pan con pollo, yeah! Tamalitos especiales de esos, así va. All right, now let's go with the dates. Okay, the dates are very important. Okay, ¿para qué usamos las fechas? Okay, we use the dates for competitions, orders, for buildings, para decir los niveles de un edificio, usamos eso. Okay, para competiciones, para eventos, events. Okay, name of the streets, okay, la primera calle, la segunda avenida, todo eso, we use this, okay, good. Also for dates, para las fechas, okay, para las fechas. Now, I'm gonna send the audio, por favor, siempre estudien esto, right? First, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, tenth. Voy a hacer una pausa acá. Ustedes observan que del cuarto
hay una TH al final, ¿verdad? Esa TH tiene que sonar TH. ¿Y cómo suena la TH? Tiene que sacar la lengua y soplar. Si no, va a estar diciendo los números cardinales. Va a decir four. Ese es cuatro. Ese no es cuarto. Es fourth. Mire. Fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, tenth. ¿Ok? Yo debo exagerar un poco, pero si usted no hace esa gesticulación acá, no se le van a escuchar los números ordinales. ¿Lleva un poquito de trabajo? Sí. Es la única manera, es practicándolos. No hay otra manera. No hay otra manera. No, es que ya los leí. ¿Cómo que he leído? Si no va a ser telepatía. No, esto es speaking. Ok, voy con el otro segmento de números. 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th. Escuchó el vigésimo, vigésimoavo. 20th. 20th, saco la lengua, 20th. All right, tiene que sacar la lengua, si no, no se le va a escuchar bien. Por supuesto, no va a estar, no, eso no va, 20th, saca y sopla. Saca y sopla. Ok. Ya vamos a explicar cositas acá que son bien, bien interesantes. 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th, 28th, 29th, 30th, 31st. Teacher, y hasta ahí nos va a enseñar. Correcto, hasta ahí, porque como aquí dice solo dates, vamos a hablar de posiblemente de cumpleaños. Nadie cumple año el 33 de octubre, ¿va? No existe. Hasta el 31 del mes. Ok, good. Ok, nótese, we have the first three numbers. Tenemos first, second, and third. Ellos son excepción. ¿Qué observamos al lado de un número ordinal? Vemos dos letras. ¿Cuáles son esas letras? Las últimas letras del número ordinal en su escritura. Aquí tengo ST en first. Es ST lo último, ¿verdad? Aquí tengo ND. And I have ND at the end of second. ¿Comprende mucho o comprende poquito? Very good. Así me gusta. Mucho. Excelente. Excelente, excelente. Ahora veamos aquí. Miren en third. Las últimas en RD. Observa. Por eso es que se escribe. Ahora, las demás, TH, 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 porque esas terminan en TH. ¿De acuerdo? Muy bien. Ah, teacher, pero vamos al grupo del 11, del onceavo. Ok, 11th. Esas son las excepciones. O sea, cuando yo llego al 11th, al 12th, solo ahí llevan TH. Y eso, ese ciclo, se va a cumplir cuando llegue al 111avo. Dentro de 100 números se va a cumplir eso otra vez. Es un ciclo. Es un ciclo. En tanto, el first, second, and third se va a cumplir cada decena, exceptuando en la decena del 11 y el 12. ¿Ok? O sea, aquí digo 21st, 22nd. Y si usted observa abajo, ya nos quedamos en el 31avo, dice 31st. Ahí sigue. Y si digo 41st, 42nd, 51st, 52nd, ahí se va cumpliendo el ciclo ese del first, second, and third. ¿Ok?
ahí va la ruedita. Ah, hey, teacher, but what happened with 20? Ah, mí yo veo que el 20 ahí se escribe normal como en número cardinal. Así es. El número que va a recibir, el por decirlo así, el orden va a ser el último número. Miren, este se escribe normal, pero el que recibe el orden o el número ordinal es el último. Miren, 21st, 27th. Estos se mantienen. Las decenas se van a ir manteniendo. Ok, questions, my friends? ¿Alguna duda? Podría mencionar nuevamente el 30º. Correcto. Glenda dice, teacher, gracias, nunca había entendido. Ok, entonces yo le voy a decir ahora, para de sufrir. Ok, para de sufrir. I have the medicine for you. Ok, my friends. No me gustan estas clases porque platicamos sobre el inglés. Ok. El 30º me dijo, le voy a mencionar el 20º y el 30º, ¿ok? 20th and 30th, 40th, 50th, 60th, 70th, 90th. Todas esas son las decenas, ¿verdad? 20º, 30º, 40º, todo eso es, al final, cuando dice 20th, esa TH, 20th. Se escucha primero como un número cardinal y después el sonido TH. A ustedes ya les han hablado del sonido TH, ¿verdad? Todos los profesores les hablan del sonido TH. Todos les hablan del sonido TH. 20th, 30th. Ok, good. I already sent the audios. A usted escucha y tiene que practicar. Eso es lo que tiene que hacer. Le voy a dejar una tarea, pero I need a piece of paper. Give me a second, please. I don't know if your previous teacher have taught you this, but this is an exercise para aprender el sonido TH. ¿Qué va a hacer usted? Mire, se va a ir a su habitación. Usted solito, porque si lo ven haciendo esto, le van a decir, ¿qué pasó? Hey, what's up? ¿Qué estás haciendo? Estás extraño desde que estás recibiendo esas clases. Mire, take a look. Mire. Va a tomar esto. Y va a sacar la lengua. ¿Sí? Y luego va a hacer esto. Observa. ¿Para qué es eso? Para entrenar el sonido TH. Ahí le van a, si lo llegan a ver sus hijos, sus hermanos, la familia, ahí lo van a estar fregando. Pero esto es para que usted entrene este sonido. Luego que usted haga eso, comienza, first, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, tenth. ¿Ok? Va a ver que va a pronunciar mejor. ¿Ok? Good. No more questions. Let's continue. Vamos a, we're going to take our first picture. Open your cameras, please. Open your cameras. Yeah, thank you. Thank you. Eso. Ahí, pásense ahí. Okay, good. Eso, con sonrisa. Muy bien. Okay, here we go. Muy bien. Excelente, excelente. Sí, esa. That's the spirit, ¿verdad? ¿Cómo le decía? That's the spirit. Esa es la actitud. Okay, my friends, here we go. 3, 2, 1. Smile. Vamos.
What would I do? Thinking you, Julia. Got my head spinning, no kidding. Vamos a la otra. What's going on in the beautiful mind? Ok, así, pónganse serios, pues. Así como está Ronald, Ronald está bien serio. No, no, serio, Ronald, no es terrible. Va, pues, serio, eso. Ah, Ricardo también, eso, sí. ¿Él ha ido a algún campeonato de serio, va? Yo creo que sí. Ahí vamos. Muy bien. Casi se ríen, ¿verdad? Ok, good, my friends, thank you. Luego, luego les pido otra, all right? Now, let's continue with the class. So far, so good? Yes. Excellent. Let's continue with this. Okay. My friends, right now it's time for you to practice. Pero por supuesto, yo le voy a decir a usted cómo quiero que responda y cómo quiero que pregunte, ¿ok? We're gonna go in groups, in the breakout rooms. Vamos a trabajar en grupos. And you're going to take notes of your classmates, ¿ok? Por ejemplo, yo le podría decir, Edith, when's your birthday? Entonces, así como está el ejemplo ahí, ¿verdad? Y los demás van a tomar nota. Edit. When's your birthday? Vaya. Vamos a explicar algunas maneras de cómo decir. Aquí solo me da una. Hay más maneras, ¿verdad? Y podemos responder así. It's in un ejemplo, ¿verdad? December. Esa sería una manera. It's in December. No estoy dando fecha específica. ¿Ok? Pero si yo quiero dar fecha específica, voy a decir it's on December the 12th. Mire, ahí estoy dando una fecha específica. Doy el mes y la fecha. Ok. Ok, understand? Yes. Muy bien. Puedo yes. usar esas dos maneras. Sí, no quiero decir la fecha. Quiero decir el... Pero como nosotros queremos usar los números ordinales and we're gonna practice with them, deme esta manera, ¿ok? Esa manera de hacerla a sus compañeros, all right? ¿No le sale bien el TH? Tranquilo, estamos practicando, all right? Pero sí debemos de ponerlo en práctica. Así que la pregunta es, Ronald, when's your birthday? Jocelyn, when's your birthday? ¿Ok? Y así todos. All right. Acá dice, make a list of your classmates. ¿Qué es lo que va a practicar aquí? Month and ordinal numbers. Si alguien pronuncia mal, ayudémosle. Si, a veces solo es una vocal. Por una vocal, en lugar de decir October, digo October, ahí está, ahí hay un problemita, ¿verdad? Ahí hay una mala pronunciación. Entonces tenemos que, vámonos a los audios que mandó su profe, ¿verdad? Ahí podemos encontrar también corrección. All right, ahorita nos vamos. Let's go to the breakout room. It's practice. I'm going to give you 4 minutes, okay? ¿Comprenden la actividad?
Understand the activity, my friends? Yes. Okay. Yes. Let's go. Yes, I understand. A mí no me quedó muy claro, teacher, cómo vamos a... ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ah, van a preguntarse por su fecha de cumpleaños. Ah, okay. Aquí abajo está un ejemplo y aquí arriba también en la lámina. Bueno, I'm going to send a picture, okay? Voy a enviar una fotica ahí para que tengan el respaldo. All right. Okay. Let's go. 4 minutes, my friends. Lucía, voy a contestarle esa duda. Digo, cuando no doy una fecha en específico, digo in December. Ahí no está. Pero cuando doy una fecha específica, uso el on December the 12th. Ok. ¿Por qué no se puede unir a los grupos? What's the matter? Veo a tres. Veo a Briseida, a María y a Lucía que no se han unido a los grupos. Los grupos para practicar son en la clase, en Zoom. Esa invitación le va a aparecer a usted en la pantalla. Usted debe aceptar. El WhatsApp nos sirve únicamente para comunicarnos así extra, ¿verdad? Afuera de la clase o como un respaldo también en momentos que nos esté fallando Zoom.
Begging you. Hello. Hello, teacher. Good. Ahí vienen todos. Okay, ahorita vienen todos. Okay, ¿cómo les fue? Good. Very good, teacher. Good. Very good. Bueno, entonces voy a Very preguntar, nice. Very ahorita, nice. ahorita pregunto, voy a preguntar a los tres que tengo aquí de primero. Vamos a ver, Roger, when is your birthday? My birthday is in July. Is in July. Ok, muy bien. Vamos a ver, Briseida, when is your birthday? Briseida Janet, perdón. Aquí tengo dos Briseidas. Ok, Okay. Briseida Yariza, ya que lo abrió, dele. Okay. My birthday is on July 31st. Oh, interesting. July. Same as me, I'm on July too. Oh, good. Ok, vamos a ver, Briseida Janet, when is your birthday? No contesta, mira. Yo sé que aquí está Cintia Paola que nos va a contar, nos va a... Cintia, when is your birthday? It's in January. 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 Very good. Thank you. Muy bien. Excellent, my friends. We have another activity. Okay. Yo sé que todos queremos hablar, pero recuerden, el first day is generalities and a little bit of class. Okay, let's go with. We have another conversation here. Vamos a ir a practicar. I'm gonna send the picture. And I'm gonna send.
Are you going to do anything exciting this weekend? Well, I'm going to celebrate my birthday. Fabulous. When is your birthday exactly? It's August 9th, Sunday. So what are your plans? Well, my friend Kayla is going to take me out for dinner. Nice. Is she going to order a cake? Yeah, and the waiters are probably going to sing happy birthday to me. It's so embarrassing. All right, my friends, any questions? Pronunciación, pronunciation. Meaning. Teacher. Sí, Carlos. Can repeat the words embarrassing. Embarrassing. Okay, embarrassing. 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 Ajá. Es vergonzoso, es tan vergonzoso. Ajá, como embarazoso, ajá. Ajá, ajá. Embarrassing. Embarrassing. An embarrassing situation. Embarrassing situation. Ajá. Okay, thank you, teacher. Welcome. Vamos, pregunten, ¿verdad? ¿Cómo dijo Derbez? Pregunte, pues tiene que preguntar, ¿no? Hoy se siente así, tranquilo. Very easy for you. Como dijo el gringo, easy as ABC. Are you going to do anything exciting this weekend? Well, I'm going to celebrate my birthday. Fabulous. When is your birthday exactly? It's August 9th, Sunday. Observe la manera en que lo dicen ahí. Mira, más norteamericano, ¿verdad? No le ponemos. It's on August the 9th. Es otra manera, ¿verdad? So what are your plans? Well, my friend Kayla is going to take me out for dinner. Nice. Is she going to order a cake? Yeah, the waiters are probably going to sing happy birthday to me. It's so embarrassing. Embarrassing. Ready? Bueno, vamos a practicar. I'm going to give you 5 minutes for this activity, okay? Le ruego, I beg you to get into the groups. Veo que algunos se quedan. Algunos dicen que tienen problemas de internet. Otros no ven la... Voy a volver a crearlos porque se han unido más. Ahora vamos a ver acá. Here we go. 5 minutes. Tiene problemas, Daniel. Hola. ¿No te ha caído? ¿No ha caído la invitación? No. Ok, vamos a ver si te puedo unir a otro grupo.
Okay, vamos a ver acá. Okay, está ya. Okay, good. Present. Rápido se pasó la hora, teacher. Ya casi. Así es. Así es. Time flies. Luego estamos para la última captura y luego vamos, we're gonna call the attendance. Open your cameras, please. Ahí estamos. There we are. Meeting on smiling. Smiling. No, siempre. Ahorita sí. Puras sonrisas. Okay, aquí vamos. 1, 2, 3. Y la última, ahora sí. Hoy pose como quiera, ¿verdad? No, pero no digo este, el gesto de la cara, no va a posar, ¿no? Ok. All right, good. Muy bien. Ok, let me see.
Ahorita llamamos la... Okay, Ana Cristina. Hello. Okay, thank you. Luego tengo a Benjamin. A Benjamin, si no lo vi. Okay. Briseida Janet, sí. Y Briseida Yaritza también, las dos. I'm here. Thank you. Carlos Adolfo. I'm here, teacher. Thank you. Cynthia, por supuesto que ella estaba también. Christian Edwin. No. Si alguien escribe al chat, me avisan, por favor. Daniel Enrique. Claro que sí, ahí estaba el chico. Edith Carolina. I'm here. Thank you. Elsa. No. Evelyn Janet. Present. Thank you. Glenda Lisette. Thank you. Jonathan Edenilson. No. Jorge Mauricio. Present. Thank you. José Alcides. Present. Thank you. José David. Jocelyn. Come here. Thank you. Catherine Nicole. Yo la present. Vi. Laura Noemí. Sí, la vi también. Present, teacher. Okay. Lucía Guadalupe. Present, teacher. Thank you. Manuel Alexander. Present. María Elizabeth. Present, teacher. Thank you. María José. Present. Thank you. Paula Isabel. Oh. Raquel. I'm here, teacher. Thank you. Ricardo. Present, teacher. Roger, también lo vi por ahí. Ronald. Present, teacher. Thank you. Wendy. Present, teacher. And Wilfredo. Okay, my friends. Okay, that's all for now. Espero se hayan sentido bien. Al igual que yo me sentí muy bien con ustedes, ¿ok? Y con esta clase, muy participativa y gracias. Muy, muy contento. Así que, see you tomorrow. Estudien los números. Bye. 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 Good night. Good night. Goodbye.